destacan Piedras Negras y Acuña, con la mayor cantidad de positivos. En lógica, nuestra colindancia con la frontera pues nos dio un impulso dentro de los casos positivos, tanto a Piedras Negras como a Acuña. En la parte norte, a la fecha, o a esta hora más bien, se tiene un 26.6% de ocupación hospitalaria de camas COVID y de ventiladores un 18.6%. Si ustedes recuerdan, hace algunos días, pues estuvimos analizando aquí nuestra capacidad hospitalaria, sobre todo en Acuña, una sobresaturación y además mucha demanda de camas y un gran número de positivos. Y bueno, en estos momentos podemos ver cómo se encuentra la región norte, que esto nos permite pues seguir tomando decisiones, y las cuales han sido con mucha responsabilidad.